ya nos encontramos aquí en plena temporada en Puente Romano, que teníamos muchísimas ganas de estar aquí y realmente lo hemos recibido con una alegría tan grande. Y ver tantos amigos, tantos profesionales que están aquí a pie del cañón. Hablamos con Kenza, que ella siempre pues convoca a la prensa, es una gran relaciones pública, además de una bellísima persona. Así que ella nos va a definir, porque este es uno de los espacios nuevos que se abren también junto con los restaurantes que ya estaban, con otro aire diferente, ¿no, Kenza? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues primero me alegro veros después de tanto tiempo. Y vamos a empezar el verano muy positivos. Este sitio en particular se llama Le Jardin. Uh-huh. Es el más nuevo concepto que hemos añadido al resort. Y la idea es que es un poco un bar clásico. Tenemos el piano en vivo. Puedes ver, va a estar abierto todas las noches. Es un poquito más íntimo y privado que la plaza, que ahí es donde está toda la acción, todos los centros de, bueno, de la vida nocturna. Entonces esto es algo nuevo y un poquito más selecto, digamos. Y después vamos a pasar esta noche al Supper Club, que es el nuevo, como digamos, aventura de Daniel. Que la idea es un poco que va a ser cena con entretenimiento, que cada noche va a haber música diferente, un pequeño espectáculo, sorpresas, entonces la gente puede cenar con un show en vivo. Bueno, qué maravilla, y es que está realmente muy de moda las noches temáticas, sí. Que no solamente irse a cenar, porque el que viene de vacaciones quiere todo. Claro. Entonces ahí en ese concepto le vaya a dar todo, ¿no? Todo. Uh-huh. Y yo creo que no existe en Marbella este concepto. Claro, todavía. ¿Y qué tipo de gastronomía también van a tener? ¿Qué estilo? ¿Mediterráneo o fusionada con otros estilos? Allí va a ser una fusión de todo. Tenemos platos árabes, japoneses, una mezcla. Entonces la idea es que ponemos platos en medio para compartir y siempre va a haber algo que le gusta a la gente. Y mientras está el espectáculo puedes picar y... Bueno, qué bien, la verdad es que hoy se abren todos, o sea, está abierto la leña, sí. Todos están abiertos y cada uno ofreciendo un menú diferente, ¿no? O cartas diferentes, ¿no? Porque teníais tanto un italiano también, que era muy bueno, sí. El italiano. Sí. ¿Sigue estando también abierto? También está el italiano y a partir del día 2 de julio abrimos el hotel y Sea Grill en la playa. Y el chiringuito ya está abierto para almorzar y el martes hacemos la fiesta de San Juan allí. Ay, bueno, ideal, ¿no? Hay que venir a esto también. Claro, porque tenemos que hacer el conjuro para las buenas vibraciones de toda la temporada. Parece ser que se prevé una temporada buena, ¿no, Kenza? Sí. La gente está animada, ya pues están llamando, reservando. Exacto. Nos vamos a enfocar en el mercado local principalmente, pero yo creo que agosto ya empezarán a venir los extranjeros de nuevo. Pues muchas gracias por atendernos, Kenza. Ya tendremos a todos nuestros telespectadores informados de lo que aquí acontezca, porque tú te vas a encargar de ello. Así que muchas gracias y feliz temporada. Gracias a ti. Gracias. Hablamos ahora con el director de Puente Romano, el señor Alberto Muñoz, que nos recibe aquí porque esta se puede decir que es su casa, pasa aquí muchas horas de trabajo y nosotros lo hemos recibido con una alegría ya que se abran todos los restaurantes y con este ambiente tan agradable. Así que de verdad, enhorabuena porque habéis hecho muchas una gracias. Apertura a lo grande como siempre y es característico en vosotros. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo se ha pasado muy toda bien. Esta temporada? Primero, muchas gracias por venir, bienvenidos. Y bueno, esta es la apuesta, esto es la apuesta. Abrir Puente Romano después de 3 meses muy complicados. Tenemos confianza de que pasaría la temporada, teníamos que estar aquí.
y ya puedes ver los cambios que hemos hecho a la plaza, es reconocible, ¿no? Puente Romano, después de ya ser un centro gastronómico, que es una referencia gastronómica, no digo en la Costa del Sol, yo creo que incluso en España no hay un hotel que tenga esta capacidad de restaurante simultáneo, ¿no? Con tanto concepto distinto, ¿no? Y bueno, esperando que lleguen los clientes, que nos dejen viajar, que puedan montarse los aviones y que, bueno, podamos disfrutar todos de los clientes y nosotros de ellos. Claro, y a partir del mes que viene, pues me imagino que ya tendréis incluso reservas, ¿no? Porque también hay... Sí, aquí... nosotros tenemos la mitad del negocio comparado con el año pasado. Si todo va bien, vamos a hacer un buen julio, la mitad del año pasado, obviamente, ¿no? Y agosto pinta bastante bien. Si no pasa nada raro y no nos cierra ningún aeropuerto, yo creo que con la apertura de fronteras vamos a tener una buena temporada. Claro que sí. Bueno, Alberto, vamos virtual desde aquí. Vamos a hacer un recorrido por todos los sitios y gastronomía que podemos disfrutar. Aquí, ¿no? Porque hay espacios nuevos y sin movernos de aquí, vamos a hacer un recorrido. Recorrido visual, ¿no? Exacto. Bueno, justo enfrente ya sabes, Nobu, es la referencia en Puente Romano. Detrás de nosotros, bueno, aquí al lado tenemos el Thai, el Thai tailandés, el Thai Gallery, Leña con Dani García, un gran amigo nuestro, y su nuevo concepto, su asador, vamos a ver que tenga mucho éxito, Vivo, ya lo conocéis, fiel con nosotros todos los años, Serafina italiano, Monkey Club francés, está justo detrás de nosotros, y Supper Club, es nuestra gran apuesta este año. Supper Club es un... Es un restaurante internacional, es una apuesta gastronómica muy novedosa, muy mediterráneo, acogedor, poquitos asientos, poquitas personas, buena música, alguna animación y la verdad que creo que es interesante, es como la antesala a la discoteca, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo creo que esta noche, que había hecho una noche especial de presentación a vuestros clientes, prensa, amigos, y se está degustando precisamente platos de los diferentes restaurantes. De todos los restaurantes. De todos, ¿no? Una pequeña muestra de cada restaurante que son nuestros grandes colaboradores y que gracias a ellos en conjunto hemos conseguido ver Serafina. Bueno, este por ejemplo nos dicen que ese es Serafina, que es el italiano, ¿no? Este es como... Pincho de bresaola ahumada y pincho de ensalada caprese. Vale, muchas gracias. Con una presentación maravillosa. Como ¡qué ves, buena pinta, Alberto! Pues cada uno de ellos están colaborando. Son nosotros mismos, somos una familia y al final todos juntos hemos hecho esta apuesta de vamos otra vez a Puente Romano, o un año más. Después de 42 años, Puente Romano nunca cerró sus puertas, nunca. Y nos encontramos esta situación que hemos sufrido todos y finalmente aquí estamos otra vez. Como dice nuestro eslogan, ¿no? La magia está de vuelta, ¿no? ¡Ah, qué bonito, ¿no? ¡Qué bien suena! Sí, en inglés es Magic Back. La magia, la magia está de vuelta. Bueno, y hablando de magia, señor Alberto, también tenéis vuestra típica noche de San Juan, bueno, que ya mismo que felicitaba a todos los Juanes la y Juanas. Como todos los años, en el Chiringuito, ¿no? Todos los años tenemos nuestra fiesta de Chiringuito. Hombre, este año tenemos limitaciones, ¿no? No podemos hacer fuego, no podemos hacer las cosas típicas de la noche de San Juan, ¿no? De tantos cientos de años, pero bueno, lamentablemente la situación que hay tiene que primar la seguridad. Y aún así la tenemos, aún así disfrutaremos del día 23 en el Chiringuito. Claro, y luego bueno, también vosotros me habéis comentado, señor Alberto, las noches temáticas con diferentes tipos de show. O sea que para ello también hay grupos de cantantes, o cómo van a ser esos shows que usted ha hecho mención a ellos. Bueno, sí, en las noches temáticas. Supper Club realmente va a estar abierto jueves, viernes y sábado, focalizado. Una experiencia gastronómica donde puedes elegir varios platos de entradas, varios platos de principales, un objetivo de un precio medio, unos 60 euros, que sea accesible a todo el mundo, incluido vinos. Y durante la cena pues hay muy buenos solistas, buenos músicos, hay alguna actuación de malabarismo, algo pequeñito, y realmente el objetivo es amenizar la cena, que sea una cena simpática. 9:30, 10 de la noche comenzamos. Y la idea es continuar pues tomando copas, disfrutando de la música, es al aire libre, o sea, todo nuestro crecimiento, como ves, es fuera. Bueno, también me estaba acordando que se ha hablado mucho de los novios que no se han podido casar, porque claro, durante la pandemia pues no se podían casar, ¿no? ¿Cómo es una boda aquí en Puente Romano? Bueno, la boda en Puente Romano es toda una experiencia, toda una experiencia, porque hemos tenido desde, puedes hacer la ceremonia, puedes tener
un cóctel bienvenida en la playa, puedes tener una cena, dependiendo de las personas, ¿no? Y son, hemos tenido bodas de 25 a 500 personas. En función del número de comensales, le ofrecemos distintas opciones al cliente, ¿no? Pero esto es una experiencia porque todo lo puede desarrollar aquí, ¿no? La copa después, la tradicional copa después de la cena, durante una boda, ¿no? La puedes disfrutar aquí, no tienes que moverte, no tienes que salir, ¿no? Y vamos cambiando de emplazamiento, empezamos con un cóctel aquí, incluso como te decía, con la ceremonia, ¿no? Luego la cena en cualquier restaurante que los novios hayan seleccionado. Básicamente muy focalizado en el número de personas, ¿no? Está claro. Pequeñito, mucho, grande. Empezamos con 25, acabamos con 500. Claro que sí. Bueno, aquí también contáis que hay muchos clientes vuestros, internacionales, que no se marcharon, que se quedaron aquí, ¿sí? Que están aquí y echaban mucho de menos. Pues ya más vemos los restaurantes, que ya en privado hay muchos extranjeros, bueno, muchos los conocidos. Estoy los he visto de vuelta, ¿no? Porque es como los champiñones, ¿no? Salen todos de golpe, no sé cómo lo hacen, pero la verdad es que se han quedado en Marbella, ¿eh? Se han quedado en Marbella la gente. Creo que pensó que era mucho más seguro estar aquí que viajar a sus países de origen. Y he conocido gente, muchos escandinavos, ingleses, alemanes, que están con nosotros. Claro, la verdad es que había hecho realmente una buena estrategia también, ¿eh? Para dar un servicio completo. Vemos todo el equipo pues protegido con sus mascarillas, todo, hay gel comprobado por todos los sitios. Había hecho una apuesta muy grande y la estrategia también, que ya veo que apostar. Al final la gente quiere buscar seguridad. Busca seguridad y una seguridad sanitaria, higiénica, ¿no? Y nosotros, mira, llevando la mascarilla a los empleados se protegen. Y se protege, protegemos al cliente, ¿no? Cualquier acceso facilitamos alcohol, o sea, este gel con alcohol para poder desinfectarse. Hemos extremado la cuestión de limpieza, al final son más personas que tienen que colaborar en ese aspecto. Y bueno, intentamos que la gente lo disfrute, lo pase bien y que se sienta al menos seguro, ¿no? Se sienta seguro. Vamos a ver cuántos aguanta con la mascarilla puesta. A ver, usted es un señor que tiene mucha experiencia. Lleva aquí muchos años, ha vivido crisis, ha vivido todas las etapas y este hay que superarla también. Este hay que superarla, ¿no? Hay que acordarse que cuando Irak invadió Kuwait, eso fue en plena temporada, ¿no? El hotel se quedó vacío, igual que nosotros y todo el mundo, ¿no? Los hoteles se vaciaron, el temor de la cercanía de España con Kuwait, cuando Kuwait hay una distancia considerable, ¿no? Nunca hemos cerrado, o sea, hemos sufrido crisis, situaciones difíciles, pero sí hemos estado en el mercado. En 43 años nunca hemos cerrado y esta vez nos hemos visto obligados. Pero bueno, como se suele decir, Ave Fénix sale de las cenizas y estamos de vuelta en el mercado, ¿no? Claro que sí, Puente Romano ya tiene un nombre, tiene una solera. Sí. Y todo el mundo estaba deseando y gran, ya vemos. Un gran caso, una gran familia. Ya vemos la puesta en escena. Un gran éxito. Sí, muchas gracias. Y así, de verdad, enhorabuena. Gracias. Siempre gracias nos atiende también, Alberto, que da gusto, nos encanta venir, entrevistarle. Que nos sigamos viendo muchos años, eso es muy bueno. Seguro, nos vamos a ver mucho este verano. Seguro Alberto, nos veremos este verano. Gracias, feliz temporada. Gracias por venir y disfrutar. Claro que sí, gracias. Ahora, gracias.